Hola, muy buenos días, mi gente linda de Habitat. Hoy me encuentro en la casa de César Cuellar. César Cuellar es un miembro de la familia Habitat en la ciudad de Neiva y estamos acá porque estamos lanzando estas ideas. Se llama Hazlo Tú Mismo. Es muy sencillo. Vamos a enseñarle a nuestros clientes para que ellos mismos realicen algunos de sus proyectos. Entonces, en esta ocasión estamos con César. César quiere hacerlo él mismo, el proyecto en su casa. Hola, muy buenos días, familia Habitat. Bueno, vamos a lanzar un proyecto que se llama Hazlo Tú Mismo. Y qué más que nosotros poder hacerlo para poder tener esa facultad de asesorar a nuestros clientes y también decirle, tú puedes hacer la instalación en tu casa de una manera sencilla en sí. Pasos muy rápidos para la instalación de la lámina UV Mano. César tiene acá un tema, normalmente le salen estos hongos. Vamos a desarrollar este trabajo en 5 pasitos muy sencillos y se los vamos a contar. Bueno, el primer paso rápidamente lo que vamos a hacer es marcar si de pronto tienen tomacorrientes en la pared, entonces lo que tienen que hacer es marcarlos y perforar la lámina posteriormente donde va el tomacorriente. Bueno, bien amigos, paso número 2. Ya después de que hemos previamente trazado en la pared, hemos también trazado sobre la lámina con lápiz por donde se tienen que hacer los cortes. Hacemos los cortes y podemos utilizar la ayudita de un palito de escoba que vamos a poner debajo. Acá lo sacamos en ambos lados y vamos a presionar hacia abajo, eso, con cuidado, solito va cortando, es muy muy fácil. Bueno, bien, ya pasamos al paso número 3, ya con la ayuda de alguien de la familia pueden levantar la lámina. Es importante que lo hagan entre dos porque cada lámina de UV mármol pesa aproximadamente 20 kilos y como es un poquito grande, el formato es grande, entonces para manipularla es mejor entre dos. Acá ya previamente hemos marcado donde va el centro. Estamos haciendo una presentación de cómo debería ir la lámina aún sin pegante. Bueno, bien, paso número 4. Paso número 4 consiste, vamos a utilizar el mismo tarro de pegante como dosificador. Ya hemos abierto con la ayuda de una piedra. Estos son elementos muy básicos que se pueden conseguir en cualquier casa. Pueden ayudarse con martillo también. Y abrimos unos huequitos en la tapa para que nos sirva de dosificador. Y comenzamos a aplicar sobre la pared. Listo, entonces vamos a sentar la lámina. Vamos a guiarnos por las líneas que previamente hemos puesto con lápiz. Hasta este momento no hemos retirado la película de protección. Muy importante acá, amigos, que las dos láminas las peguen muy bien para que la junta se disimule lo mejor. Acá, para rellenar este bordecito, vamos a utilizar de las láminas que nos sobraron, vamos a sacar unas tiras de 5 centímetros para que posteriormente pongamos alrededor de la pared la cornisa perimetral. En el paso anterior lo que hicimos fue colocar estos pedacitos de lámina en el bordecito porque posteriormente acaba la cornisa y allí estamos haciendo los cortes a 45 grados para que todos los defectos y los remates queden muy bien hechos. Muy bien, ya hemos terminado la tarea. Busquen ustedes cómo quedó este trabajo. Creo que quedó muy bonito, ¿no? Cambió. Sí, en realidad cambia demasiado el estilo del cuarto y obviamente se esconde muy fácil el problema que teníamos del hongo y la humedad.